Hola, buenos días, chicos. ¿Me activan todo su cámara, por favor? Vamos a la clase de historia contemporánea. Y vamos a empezar. Nuevamente, permítanme abrir los archivos. Vamos a ver, la semana pasada empezamos con el tema número 2, ¿verdad? Vamos a ver, María, ¿por dónde nos quedamos? Estoy abriendo la presentación. Por la categoría de los periodos históricos, solo nos dijo que contestáramos una pregunta. Muy bien, permítanme, no se les comparto. Bueno, este es el tema para los que no estuvieron la semana pasada, es la categorización de los periodos históricos. Y solamente pues el tiempo nos abarcó a contestar la pregunta. ¿Conoce las civilizaciones que habitaron en América antes de la llegada de los europeos? Escriba. Escriba su nombre. Entonces, si los que no lo han contestado, escriban la fecha del día de hoy, escriban tema número 2 y los periodos, la categorización de los periodos de la históricos. Vamos a ver, siempre me mantienen activa su cámara, por favor, como evidencia de lo mismo. Mientras ustedes contestan esto, les voy a explicar un poco. Vamos a ver, aquí dice que cada periodo en que se divide la historia de la humanidad comprende aspectos, ya sea aspectos económicos, culturales, políticos, sociales. Por ejemplo, se puede pensar que el nomadismo es un fenómeno exclusivo de la prehistoria. Sin embargo, nunca ha dejado de existir. En cada país, los pobladores emigran de un lugar a otro, buscando un empleo para poder cubrir sus necesidades. Por tal razón, se considera nomadismo como un fenómeno contemporáneo estudiado desde la prehistoria. ¿Qué quiere decir esto? No solamente salir de emigrante hacia los Estados Unidos significa que usted puede, eso es emigrar. Hay personas que de áreas rurales emigran hacia el área urbana dentro de un país para poder buscar una mejor oportunidad de empleo. En los tiempos antiguos, ellos emigraban de un lugar a otro para poder buscar y satisfacer esas necesidades que tenían. Y esas necesidades que tenían podían ser, pues, como ustedes saben, se clasificaban en cazadores, en recolectores, y de ahí empezaron a inventar lo que es una implementación más amplia de la agricultura y así, etcétera. Entonces, chicos, aquí dice que también periodo antiguo comenzó en la invención de la escritura, la que permitió construir modos más complejos de comunicación, ampliar el conocimiento del mundo y su puesto, y por supuesto guardar registros de acontecimientos y saberes de los pueblos. Por estos motivos, se considera la escritura es el invento que da inicio a una nueva etapa de la humanidad, que es la edad antigua. Entonces, escriban lo que está aquí. En unos 3 minutos les voy a preguntar qué contestaron de esta pregunta. ¿Qué civilizaciones ustedes conocen que habitaron en el continente americano antes de la llegada de los europeos?
Bueno, me imagino que ya terminaron, ¿verdad? ¿O no? Bueno, es que veo a Ruk escribiendo aún. ¿Ruk? Sí, profe. Ok. Ya terminé, sí, ya terminé. Bueno, aquí podemos ver que dice que en la edad antigua existieron diversas civilizaciones, como las egipcias, la china, la griega y la romana. En América se desarrollaron civilizaciones como la maya y la olmeca. Algunas se consideran bases de la civilización occidental. La civilización occidental no es homógena, es ella coexistente de otras culturas, como la anglosajona y la latinoamericana e indígena. Entonces aquí podemos ver que las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron entre los años, vamos a ver, 4000 antes de Cristo y 2000 antes de Cristo. En el norte de África y Asia comparten ciertos rasgos. ¿Qué son estos rasgos? Pueden ser que florecieron cerca de los ríos y vamos a ver, voy a dejar de compartir porque creo que les sale un cuadro. Volver a compartir. Bueno, antes de yo continuar con el tema discutiéndolo, vamos a ver cuáles son las civilizaciones. La pregunta del exploro, pregunta primera, la explorativa. ¿Qué contestaron ustedes? Vamos a ver. ¿Alguien que me diga sin que yo le dé la palabra? Yo escribí los mayas y los aztecas, profe. Ajá. Muy bien, ¿alguien más? Yo puse mayas, aztecas y incas. Los incas, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Si ustedes miren aquí, las civilizaciones dice que de la antigüedad, aquí se agrupan en mesopotámica, egipcia, india y china, ¿verdad? Durante la edad antigua. Entonces aquí están algunos de los rasgos que compartieron. Y bueno, en este momento van a escribir lo que está aquí. Pueden hacerlo de manera resumida ustedes. No es necesario que lo escriban todo tal cual. Y si me hacen este cuadro de las civilizaciones. Un resumen de la civilización mesopotámica, egipcia, india y china. Léanlo y luego lo resumen ustedes.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Terminaron? Ajá, solo Roberto me dice que sí. Elmer y Luis, actívenme la cámara. Elmer está solo. Sí, pero. Ay, Dios mío, es el Luis. Qué barbaridad. Se duerme, yo creo. Le voy a dejar de compartir porque creo que le sale un cuadro. Y volver a compartir.
Listo, chicos, vamos a ver. ¿Quién ya terminó? Quiero que María me lea lo que es la civilización egipcia. Perdón, la primera es la mesopotámica. De ahí la egipcia me la va a leer Elmer. Luego David, la siguiente y la última, Ruth. Según lo que ustedes resumieron, ¿verdad? Vamos a ver, empezamos. María. Bueno, las mesopotámicas se desarrollaron en el cercano oriente durante el tercer milenio antes de Cristo. Uh-huh. Existieron diferentes ciudades, estados de gran poder, a diferencia de pueblos como los sumerios, los acadios, los babilonios o los asirios. Se producieron de la escritura por los sumerios. Ajá, muy bien, excelente. Vamos a ver la egipcia. Se localizó en el norte de África. Los primeros asentamientos fueron 1000 años antes de Cristo. Se organizó por su forma social y política, que era más compleja. El sistema de escritura era jeroglífico. Ah, la siguiente. David. La India. Se desarrolló en las riberas de los ríos Ganges e Indo, en diferentes ciudades independientes. Drupadios procedentes de Irán ocupaban la zona e impusieron su cultura. Alcanzó un alto grado de desarrollo urbano. La literatura ha llegado al mundo, obras como el Ramayana y el Mahabharata. Ajá, muy bien. Bueno, podemos ver algunos de los desarrollos que hicieron esas civilizaciones, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar en la clase de historia contemporánea por el día de hoy. Y como en la clase de ética vamos avanzados y solamente van a presentar los dibujos de los antivalores, vamos a seguir trabajando en la clase de historia. ¿Ok? Bueno, nos veremos a la tercera hora, chicos.